pasemos a otro tema. Me gustaría que me platicaras tus experiencias. ¿Qué significó para ti haber ganado? Creo yo, conociéndote y viendo tu trayectoria, creo que el torneo de Los Cabos es uno de los torneos donde más éxitos has tenido y donde más has podido decir ha valido todo este sacrificio que he hecho. No sé si sea así. Platícame cómo sentiste ese torneo. A ver, para poder comprender ese torneo, creo que tengo que ir un poquito atrás. En 2016 yo tengo una lesión que estuve fuera aproximadamente unos 9 meses, 9, 10 meses, y que me sugerían una operación, una cirugía de hombro, y que yo quería evitar a todo lugar. Sí, la evité. Y intenté de mil maneras poder recuperarme, poder regresar al circuito. Fue complejo, fue complicado, pero entonces cuando yo regreso a mitades de año del 2017, mi primer torneo creo que fue a finales de junio, principios de julio, pues yo regreso con una gran incertidumbre, en realidad todavía con molestias en el hombro, sin confianza, sin saber si iba a poder en realidad tener o sea, poder jugar sin dolor, ¿no? Entonces sí, las primeras semanas fueron complejas, pero de hecho ese año fue mi mejor semestre, y yo creo que desde 2014 a 2016, 2017, creo que yo gané un Challenger por año. Gané uno en 2014, otro en 15, 16. Después viene la lesión, y cuando regreso en ese 2017, de julio a noviembre, si no me equivoco, ganamos 8 torneos, 8 Challengers. Entonces fue una locura. Yo terminé el año cerca del 100 del mundo, solo con esos 4 o 5 meses. Y o sea, ahí jugué bastante principalmente con Marcelo Arévalo, y no teníamos esa expectativa, no teníamos ni idea que eso podíamos hacer. Entonces, bueno, fue pues una linda sorpresa para nosotros, y obviamente nos motivó mucho. 2018 empezamos ya con grandes sueños, aspiraciones, y también seguimos cosechando buenos resultados, que después logró jugar Roland Garros, Wimbledon, y ganar algunas rondas, tener buenos resultados ahí. Y después es que viene en verano, cuando jugamos acá, Los Cabos, ya era pues básicamente un año después de haber regresado a esa lesión. Entonces digo, para todo ese rollo, pues cuando yo tengo esa semana con Chelo, que la disfrutamos un montón, 2 semanas antes jugamos nuestra primera final ATP y perdimos creo que 6-2, 6-1 la final, y nos queríamos, o sea, nos dio hasta pena esa final. Y entonces, pero bueno, nos dio algo de experiencia en la preparación, y el ir a Los Cabos con una gran determinación. Jugamos muy bien, disfrutamos la semana como pocas semanas en nuestras vidas, podría decir. Y la final fue eso, disfrutamos de nuestro tenis, dejamos que fluyera como lo habíamos hecho por todo un año, sin querer cambiar, sin querer hacer algo distinto. Y cuando, bueno, ganamos, pues fue una alegría inmensa. Pues en México el estadio tenía un ambiente espectacular, y sí, después de haber ganado ese torneo, porque yo me quedé todavía 1 o 2 días en Los Cabos y me iba a la playa y me ponía a pensar y escribir algunas cosas de todo lo que había sido el año, no solo ese año de grandes resultados, sino los años anteriores con diferentes adversidades, lesiones. Y el poder tocar mi mejor ranking en ese momento y romper el top 50, que era un sueño personal, pues fue muy especial. Entonces, sí, Los Cabos pues siempre va a estar como una semana de mis mejores semanas en la vida. Qué padre, qué padre. Muchas felicidades por este torneo.